He debido quedarme dormido. ¿Madre? Vamos, madre. La acompañaré a su cama. ¿Está bien? Espere. Le traeré un vaso de agua. Y de paso apagaré esto. La verdad es que desde que perdió la voz, discutimos menos. No porque ella no quiera discutir, sino porque ahora no la oigo reprocharme nada. Tome, bébase el agua para que se le pase la tos. ¿Mejor? Voy a llevar el vaso a la cocina y ahora la acompaño a su habitación. ¿Madre? Madre, le dije que la acompañaría a su habitación. Ya veo. Yo también le echo de menos. No quiere que hable del tema, pero... Ni de esto ni de nada quiero oírme hablar. Mira qué orgullosa de su hijo mayor. Creo que jamás me ha mirado así. Samuel, incluso muerto, me hace sombra. Acabo de recordar que no revisé el correo de esta mañana. Creo que lo dejé en mi habitación. Pues sí, aquí dejé las cartas. De hecho, abrí esta, pero no llegué a leerla.
Es de Andrés, un científico que trabajó en el laboratorio con Samuel y con madre. No recuerda haberlo visto en el entierro de Samuel. Parece una carta de pésame. Veamos. Querida familia, reciban las condolencias de Andrés, antiguo compañero de Samuel y Sofía. Lamento no haber podido asistir al entierro. Y aún más lamento la terrible situación por la que ha pasado la familia en estos últimos meses. Espero sinceramente que esta mala racha acabe. Vuestra madre Sofía fue una eminente científica. ¿Ah? ¿La ciencia ha perdido a una gran mujer? Este hombre nos está dando el pésame por madre en lugar de por Samuel. ¡Qué extraño! ¿A qué se deberá esta confusión? ¿Y por qué pensará que madre está... muerta? ¿Pero qué está pasando? Dios, qué dolor de cabeza. ¿Me he desmayado? Y no recuerdo haberme cambiado de ropa. Ese hombre daba a entender que... no, no tiene sentido. Ahí está la maldita carta. Pero... ¿qué es esto? ¿Quién ha tapiado la ventana? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Debo averiguar qué cojones está pasando aquí. Pero, ¿quién habrá montado todo esto? Vaya, era de esperar. No me sorprende que la puerta principal también esté tapiada. Parece bien reforzada con cemento. Habrá que buscar otra salida. Joder, ¿qué es toda esta locura? ¿Acaso estoy soñando? Céntrate, Marcos. Quien haya montado todo esto no parece que quiera dejarte bajar al sótano. Puede que la salida esté aquí abajo.
¿A qué huele aquí? ¿Qué cojones es esa cosa? ¿Dónde se habrá metido? Parece que se ha ido por ahí. ¿Qué es ese murmullo? ¿Hay alguien en la habitación de Samuel? ¿Hola? ¿Me oye? No logro entender ni una palabra.
¡Joder! ¡Debo buscar un sitio donde esconderme! La habitación de Samuel también está bastante cambiada. ¡Hola! ¡Hostia! ¿Qué cojones es esto? Acércate. ¿Te gustaría jugar? Joder. Ya no sé qué esperarme en cada habitación. Parece una especie de autómata. Espera un momento. ¿No es esta la baraja de cartas que Samuel encontró hace años en un mercadillo? Era uno de esos objetos de culto que coleccionaba mi hermano. Recuerdo que había una leyenda negra sobre esta baraja, pero nunca me dejó acercarme a ella. Elfo, si quieres tocar la baraja, tendrás que jugar conmigo. Supongo que jugar con este autómata es otra prueba más. ¿Qué son estos recortes? Un vecino de Solana de Calatrava asegura haber visto a un fantasma. Juan Posada, uno de los vecinos de nuestra villa, asegura haber visto cerca del coto de caza a Samuel Rodríguez. No habría nada de raro en ello, si no fuera porque Samuel murió hace unas semanas en un accidente laboral. Samuel, ¿es posible que sobrevivieras al accidente? Un momento. No, no puede ser. Pero tiene sentido. Aunque suene extraño, es posible que todas estas pruebas las haya creado Samuel. Recuerdo que hace años solía desafiarme con distintos acertijos. Y siempre usaba extraños mecanismos, referencias literarias y códigos numéricos. ¿Acaso eres tú quien me ha encerrado aquí? ¿Pero por qué? Joder, Samuel, ¿dónde coño estás? ¿Una partidita? Es muy fácil. Pon atención a la pantallita. ¿Lo has entendido? ¡Juguemos ya! Vaya, me pasé.
ser. No cogí tus cartas. Vaya, me pasé. Parece que la suerte está de tu lado.
Raúl, el hermano de Ernesto, testificó lo siguiente. Sobre las 6:30 estaba en la entrada de la casa. Desde allí pude ver la silueta de una mujer en el dormitorio. Cuando llamé a la puerta, oí como Jaime y mi cuñada estaban en el salón. Últimamente, Clara y Ernesto discutían mucho. Su amiga, Gema, declaró lo siguiente. Sobre las 6:30 estaba en el salón terminando de preparar la mesa junto a la estúpida de Clara. A veces se oía a Ernesto hablar con Raúl y otro hombre en el despacho. Sinceramente, fui a la fiesta por Ernesto y no hubiera ido por Clara. Esa tía me cae fatal. Sí, sí, y además el propio informe policial hacía mención de ello. Con tu permiso, Sergio, paso a leer la copia de dicho documento que nos has traído. Estaba claro que todos los sospechosos mentían cuando decían dónde estaban a la hora del fallecimiento de la víctima. Además, cuando hablan de los demás, se contradicen las coartadas y parece imposible componer la escena del crimen con sus relatos. Pero prestando atención, se pueden oír coincidencias en cuanto a las ubicaciones de los sospechosos en el momento justo del asesinato. Ernesto murió en su despacho a las 6:30. Pero antes de morir, escribió algo en una nota y se la guardó en un bolsillo. La nota decía: "Te seguiré amando aunque hayas acabado con mi vida". Y así decía el testimonio de Jaime, el mejor amigo de Ernesto. Me empezó a doler la cabeza. El gilipollas de Raúl estaba en el salón y me indicó que en el mueble que hay sobre el lavabo había unas pastillas. Fui a buscarlas y sería las 6:30 cuando, desde el baño, pude ver a Gema en el dormitorio. También allí podía oír a una mujer hablar con Ernesto en el despacho. No sé por qué Ernesto sigue en contacto con su hermano si lleva toda la vida jodiéndole. Esta fue la declaración de Clara, la viuda. Yo estaba en la cocina y mi cuñado en el salón, sobre las 6:30. Me pareció que mi marido hablaba con otra mujer en su despacho. Supongo que por teléfono, en manos libres, ya que Gema aún no había llegado y solo Jaime se encontraba en el despacho de Ernesto. Realmente no tenía ganas de que apareciera esa Gema. A veces he llegado a pensar que Ernesto tenía algo con ella.
Hola, Samuel. Espero que sea yo quien esté oyendo esto. Es la voz de mi hermano, pero ¿se ha grabado un mensaje para sí mismo? Hoy es 10 de marzo de 1999 y estoy grabando esto justo antes de someterme a la transferencia. Supongo que eres yo, si has llegado hasta aquí. No creo que cualquiera haya podido superar mis pruebas. Y si no recuerdas nada, no te preocupes. En los experimentos con humanos ya vimos que un efecto secundario era la pérdida de memoria. Pero tranquilo, una vez resuelvas los acertijos, podrás conocer todo lo que ha ocurrido. Aunque existe la pequeña posibilidad de que seas tú, Marcos, quien esté escuchando esto. La verdad es que me sorprendería bastante, ya que de pequeño te costaba resolver los ingeniosos puzzles que diseñaba para probar tu intelecto. Has debido de tener mucha suerte como para llegar a este punto, pero no creo que puedas seguir superando mis pruebas. No intentes buscarme. Aunque estoy más cerca de lo que crees, no podrás encontrarme. Y de hecho, yo que tú no me esforzaría en intentar salir de aquí. Así que relájate. Tienes comida de sobra en la cocina para varios días. Aunque, como mucho, calculo que ya solo te quedarán unas pocas horas de vida. Ah, y por cierto, gracias. Aunque no lo sepas, al final sí que has servido para algo, querido hermano. ¿Eh? ¿A qué se referirá con esto último? ¿Y por qué dice que estoy a punto de morir? Samuel siempre ha sido un cabronazo, pero ¿tanto como para llegar a esto? No sé si todo lo que ha dicho es verdad, o una puta broma demasiado elaborada. ¿Acaso me ha envenenado? Tengo que encontrar a ese cabrón. Acércate, ¿te gustaría jugar? ¿Eh? ¡Joder! ¡Está aquí! Mejor que salga por esta puerta. Ah!